A Ciudad Cuauhtémoc se le conoce como la ciudad de las tres culturas. Es así porque dentro de su comunidad convergen en mayor medida lo que vienen siendo la comunidad mestiza, como todos nosotros, la comunidad rarámuri, hay mucha comunidad rarámuri aquí presente en Ciudad Cuauhtémoc, y a su vez lo que viene siendo la comunidad menonita. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de su blog de viaje favorito, Conociendo Chihuahua. Los saludo desde el centro de Ciudad Cuauhtémoc. Estamos ahorita en la plaza principal. Y bueno, como ya han de saber, esta es una de las ciudades también más grandes de todo el estado de Chihuahua. Entonces venimos para acá para enseñarles un poco de todo lo que hay y de todos los atractivos que ustedes deben visitar cuando vengan a conocer esta bonita ciudad. Un dato bien interesante de esta ciudad es que es una de las economías más fuertes también de todo el estado. Y bueno, esta sí, porque su industria es de las más desarrolladas y a la vez alberga el corredor comercial más grande de toda América Latina. Se trata del corredor comercial menonita. Pero bueno, hay muchísimo por enseñarles por esta ciudad, así que vamos a darle con el video. ¡Venga! Y bueno, amigos, pues ahorita estamos en lo que es el Parque San Antonio. Como podrán ver, las vías del tren lo atraviesan. Y bueno, es así porque aquí originalmente es lo que era la ruta del Chepe. Incluso aquí a mis espaldas está lo que viene siendo la antigua estación del tren, que actualmente ya no está en funcionamiento. Ahí es más que nada un museo que ustedes pueden venir a conocer. Y bueno, todo lo que está aquí en torno a este tramo de las vías lo adoptaron como un parque para la realización de, bueno, pues actividades recreativas y varias, ¿no? Podemos ver mucha gente que luego se viene las mañanas a correr, a caminar. Hay un poquito de aparatos esos para hacer ejercicio. Y bueno, pues la verdad es que el lugar está muy bonito porque está adornado con unos árboles muy, muy, muy altos que, bueno, en el amanecer y en el atardecer dan un toque precioso. Aunado a que, obviamente, bueno, pues estamos en invierno ya y ahora sí que el parque está completamente lleno de hojas secas de los mismos árboles. Es un lugar emblemático de aquí de Cuauhtémoc que ustedes pueden venir a caminar, a conocer cuando vengan aquí a su visita. Pero bueno, hablando de ejercicio, la verdad es que ya nos está dando mucha hambre y los vamos a llevar a conocer uno de los lugares como más deliciosos que pueden encontrar aquí en Cuauhtémoc. Esto lo digo yo, seguramente si eres de Cuauhtémoc nos podrás dejar muchas recomendaciones, que por cierto te invitamos a que lo hagas ahora en los comentarios. Pero de mis lugares favoritos en esta ciudad se llama el Rancho Viejo. Y bueno, pues vamos a llevarlos a conocer qué es lo que sirven ahí. Venga. Oigan, y es que de verdad siempre se aprecian este tipo de detalles en los restaurantes, que obviamente, como por ejemplo nosotros que ya veníamos más que hambrientos, el hecho de que te hagan esperar con un buñuelito y un cafecito caliente, que por cierto estos vienen, se sienten así todavía recién salidos de la cocina. Delicioso. Así los espero el tiempo que quieran, ¿eh? Oye, pues ahora sí ya nos trajeron la comida. Bueno, yo pedí unos chilaquiles, que son como una especie de chilaquiles, pero con rajas así de chile chilaca. Yo ya los he probado varias veces. En esta ocasión, en lugar de huevo, los pedí montados con pollo y son mis favoritos de este lugar. Ustedes pueden venir aquí por desayunos o pueden venir hasta por un corte para comer. Los cortes están también deliciosos. Entonces, por ejemplo, aquí les voy a enseñar un poquito el desayuno Hawaii's, que bueno, pues es como un desayuno basado en la gastronomía menonita. Ahí tiene esto lo que viene siendo de aquí, bueno, pues es salchicha menonita,
Y esto de acá es una papa también como con un gravy menonita. Muy ricos, por cierto. Y bueno, pues aquí la Chelita pidió los chilaquiles tradicionales verdes. Y miren nada más, me encanta este lugar por todos los detalles que cuidan. O sea, cada una de las cosas de la mesa, cada una de las decoraciones hacen de verdad una experiencia increíble. Y bueno amigos, pues ahora sí que provechito. Le vamos a entrar a este buen desayuno porque nos falta muchísimo, muchísimo por recorrer aquí en Ciudad Cuauhtémoc. Y la energía, vaya que nos va a hacer falta. Oigan, y bueno, pues no quería dejar de enseñarles los postres porque la verdad es que algo que no pueden dejar de consumir aquí es estos mismos postres. Miren, tienen un paisito de queso, un pay de manzana, obviamente con manzana de la región. Vean nada más esa locura de pay. Este de aquí es mi favorito, pero por mucho. Igual también tienen un flan, otro pay. En esta ocasión nosotros ya no pedimos postre porque con los hotcakes y con todo lo que comimos fue suficiente. Pero ustedes, por favor, cuando pidan su platillo, contemplen dejar un huequito para probar al menos este de aquí. No pueden dejar de probarlo. Bueno amigos, como siguiente parada los trajimos a otro de los imperdibles aquí de Cuauhtémoc. Ya en episodios pasados se los habíamos mostrado, sobre todo en aquel en el que fuimos a viajar por la ruta del Chepe, que si no lo han visto, por cierto, les vamos a dejar la liga para la lista de reproducción y que puedan conocer todos los detalles ahí de la ruta del Chepe. En esta ocasión traemos un poquito más de tiempo, así que les vamos a platicar un poquito más sobre la cultura menonita. Y bueno, pues partimos diciéndole con que este es un museo que se fundó como asociación civil, es completamente privado, por decirlo así, o de iniciativa privada. Aquí alberga toda la historia de la comunidad menonita desde que emigraron de Canadá hacia aquí a México, ¿no? Este, recordemos que Cuauhtémoc es uno de los asentamientos más grandes que se encuentran de ellos en México y obviamente también uno de los más prósperos. Pero bueno, vamos a ver un poquito de su cultura y a ver todo lo que nos tiene que platicar este bonito museo. Ok amigos, bueno ya estamos aquí dentro del museo y lo primero que yo les quiero platicar es que tienen que venir a conocerlo porque es demasiada la historia que alberga esta cultura. Por lo pronto igual les quiero dar así como unos highlights, lo más importante que yo considero. Y para empezar es decirles que bueno, los menonitas son una cultura muy próspera. Son una cultura que tienen una dedicación completa, entrega a lo que viene siendo el trabajo. Y bueno, aquí tenemos una sala en donde, por ejemplo, les muestran algo de las maquinarias. Un tema bien importante es que ellos son manufactureros de las maquinarias. O sea, ellos hacen sus máquinas desde cero y desde hace muchísimo tiempo. Máquinas muy especializadas para todos los tipos de procesos, principalmente para el tema de la agricultura, la ganadería. Y pues ya, ahora sí, hoy en día los procesos de manufactura de muchísimas, pero muchísimas cosas. En el corredor comercial menonita hay gente que viene de todo el mundo para buscar máquinas por lo especializadas que llegan a ser. Bueno, si podemos ver aquí, estamos como si fuera en un comedor. De aquel lado está un poquito de cómo sería la cocina. Lo interesante de estas exposiciones es que, bueno, la cultura menonita es una cultura muy hermética. Ellos han preservado sus usos y costumbres por decenas y decenas de años. De verdad, es impresionante. Algunos de ellos, de la corriente sobre todo conservadora, tú los ves hoy en día y parece que el tiempo no los ha tocado los últimos 300 años. Existen otras familias menonitas que sí son un poquito más progresistas, más modernas, pero hay quienes incluso hasta la fecha viven sin electricidad. Entonces lo interesante de este museo es que tenemos la fortuna y tenemos la oportunidad de hacer un recorrido en lo que podría ser una de sus casas y de esa manera darnos una idea de cómo viven. Porque de verdad es que rompen todos los paradigmas a como el mestizo promedio vive aquí en Chihuahua o aquí en México. La comunidad que se asentó aquí en Cuauhtémoc, no les voy a pasar el dato así muy preciso, solo un poco de lo que recuerde, lo que sé, migró aquí a México porque bueno, ellos están asentados en Canadá. Allá tenían las colonias y allá eran completamente prósperos. Sin embargo, ellos tenían un tratado
con el gobierno de no participación militar. Esto es porque, como ya les dije anteriormente, los menonitas son una comunidad muy, muy religiosa. Ellos tienen sus creencias muy arraigadas y prácticamente pues siguen lo que viene siendo la palabra al pie de la letra, ¿no? Eso también implica que son completamente pacifistas. Ellos no pueden tener conflictos, no pueden estar involucrados, no pueden obviamente pues matar, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es uno de los mandamientos. Entonces ellos migran a México ya que en Canadá se les levantó así como el permiso o la consideración de que no tuvieran que participar en el servicio militar. Y aquí en México se les dio, como quien dice, un abrigo político, se les permitió que vinieran aquí al país, se les otorgaron unas tierras que, bueno, en este caso son las tierras que están aquí en Cuauhtémoc, y también se le dieron otras consideraciones como un periodo de gracia en el pago de impuestos, esto obviamente buscando apoyarlos en la prosperación. Y hasta la fecha ellos son de las pocas culturas o de los pocos mexicanos que no están obligados a presentar un servicio social. Esto es por, obviamente, el tratado que se firmó con ellos a la hora de recibirlos aquí en México. Así como en México, en muchos países del mundo existen comunidades menonitas y en todos lados son exactamente iguales en el término de la cultura, en el término de sus usos y sus costumbres. Y sobre todo, algo bien interesante es su idioma. Ellos hablan un dialecto del alemán, que bueno, no es propiamente alemán, se conoce como Plottisch, un término coloquial es alemán bajo. Sí comparte algunas palabras con el alemán, pero sí se diferencia ya en una conversación fluida. Normalmente los menonitas aquí hablan Plottisch, alemán, inglés, algunos de ellos hablan español, y muchos de ellos también son políglotas, pueden llegar a hablar francés, mandarín, etcétera. Sí es algo que se les da mucho, el tema, por ejemplo, de los idiomas. Y algo también bien particular es la educación, que bueno, cuando ustedes vengan aquí al museo se los van a poder platicar a fondo, pero existen las dos corrientes, ya se los dije, los conservadores y los progresistas. En el término de los conservadores es muy poca la educación que se les da, de hecho es un poquito más a los hombres que a las mujeres, y se termina la educación en el punto en el que están listos para entrar en las labores del trabajo. Y ya los progresistas, ellos sí, hasta el nivel medio superior, incluso están inscritos en escuelas siguiendo como un poquito el modelo de la SED. Pero bueno, como ya vieron, esto es una cultura bien interesante y ustedes van a poder conocer todo lo que tenga que ver con ellos cuando vengan y visiten aquí el Museo Menonita. Luis, enséñale cómo nos malpasamos aquí en el programa. Ándele, güey. Oigan, esta está deliciosa porque miren, es como la galleta, pero está bien blandita y luego arriba trae como una especie de malvavisco que por lo que veo es merengue. La verdad es que muchas gracias a todos los que nos ven y a todas las personas que cuando llegamos a los destinos nos reciben de esta manera. Nos dan la satisfacción y compensan los kilómetros y las desmadrugadas, ¿verdad, mi Luis? Estos apapachitos no tienen precio. Muchas gracias a todos los que nos ven, por cierto. Y bueno, amigos, pues eso fue lo que les quisimos compartir del Museo Menonita. De verdad, yo creo que no es ni el 10% de toda la información que ustedes pueden aprender y maravillarse al conocer cuando vengan y lo visiten. Y ya para cerrar nosotros este segmento, bueno, estamos aquí en el Café Simmons, que es un café que está contiguo al museo, en donde después de ya hacer el recorrido pasas por lo que viene siendo la sala de los souvenirs y luego ya de ahí te puedes pasar aquí a tomar un rico cafecito y sobre todo probar las galletas menonitas, que bueno, yo ya las he probado de casi prácticamente todas las variedades. Esta de aquí es por ejemplo la tradicional, que es de chocolate con merengue, y son una verdadera delicia. Como ya les platicaba, las menonitas pues pasan mucho tiempo en la cocina, es prácticamente una de sus actividades principales, y eso solamente hace que sean unas maestras de la cocina, y prácticamente toda la gastronomía menonita es muy, muy rica, muy deliciosa. De verdad, muchas gracias a nuestros amigos del museo
que nos dejaron pasar para enseñarles un poco de lo que van a poder encontrar aquí. Y muchas gracias a nuestros amigos también del Café Simons por habernos invitado. Ahora sí que un cafecito lo vamos a utilizar como un break para seguir con este viaje, porque todavía nos faltan algunas paradas. Así que yo por lo pronto me despido, me voy a tomar mi cafecito, comer mi galleta y seguimos con el viaje. Ok, amigos, pues como vieron, sí, estamos pidiendo más comida. La verdad es que le vamos a cambiar el nombre al blog y de ahora en adelante se va a llamar Engordando en Chihuahua, porque ha sido demasiada la comida. De verdad, cuauhtemenses, muchísimas gracias por cómo nos han recibido. Ha sido increíble este viaje, pero bueno, al grano. Venimos a la pizzería de Los Arcos, que de verdad, cuando ustedes pasen por Cuauhtémoc, no se pueden perder las pizzas menonitas. Son una delicia, obviamente, por los ingredientes que ellos mismos hacen, pero principalmente por el queso menonita, que es famoso mundialmente. Ahorita venimos a la sucursal de Los Arcos, que está aquí en Los Campos, y pues nos vamos a ir a comer a uno de los miradores con las mejores vistas aquí de Cuauhtémoc. Es el mirador de Los Campos, así lo pueden encontrar en Google Maps. Pero bueno, ya no les cuento nada más, mejor les enseñamos con estas tomas de dron. Y bueno, amigos, pues de verdad que no hay manera de cerrar mejor nuestro viaje que aquí en el mirador de Los Campos Menonitas. De verdad, vean esta vista, qué belleza. Es increíble ver la obra de esta comunidad. En verdad, cómo en donde ponen la mano florece y todo crece. Y es increíble la ingeniería que ellos manejan para hacer que en medio de la nada se convierta en una zona tan productiva, tan fructífera, tan prominente como podría ser aquí en Los Campos Menonitas, que están en Cuauhtémoc. Y bueno, pues lo prometido es deuda, y esta es la manera en la que vamos a cerrar este viaje. Aquí tenemos una de mis pizzas favoritas. Nosotros la pedimos mitad y mitad, es mitad de camarón y mitad campirana. La verdad es que mi favorita es esta de aquí, la de camarón, y es una verdadera delicia. Tanto la masa como el queso, como todos los ingredientes, son de primera, deliciosos. Estoy salivando como no tienen idea. Increíble la pizza menonita. Si nunca la han probado, tienen que venir. De verdad, esto de aquí vale la pena todo el viaje. Esto de aquí vale la pena completamente todo el viaje. A ver, Luis, te toca escoger. ¿Por cuál te inclinas más? ¿Por la de camarón o por la campirana? La campirana, güey. Siempre he sido así como de carnita. Vean nomás esa pizza. Increíble, delicioso. Y bueno, amigos, pues ahora sí ya aquí arriba de la estructura del mirador tenemos la vista más privilegiada que podemos tener aquí de Los Campos Menonitas. De verdad se ve completamente así todo el horizonte de principio a fin. Vean aquellas montañas que se alcanzan a ver. Digo, en la pantalla de la cámara seguramente no lo logra captar de la misma manera en que lo captan mis ojos. Es por eso que ustedes tienen que venir a conocer este mirador. Es por eso que tienen que venir a conocer Cuauhtémoc y todas las cosas bonitas. Vean nada más el atardecer que está a punto de suceder. Estamos a 2 o 3 minutos de que pase. Y bueno, pues yo quiero aprovechar para agradecerles por vernos un episodio más. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros hemos disfrutado recorrer Cuauhtémoc y conocer todos estos atractivos que tienen para ustedes. Los quiero invitar a que por favor nos regalen un fuerte like si les gustó este video, a que se suscriban y prendan la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras aventuras.
También, obviamente, pedirles que nos escriban en los comentarios cuál fue su parte favorita. Si tienen alguna duda sobre Cuauhtémoc o si quieren que vayamos a algún lugar en particular, ya saben que somos todos oídos, o en ese caso, leemos todo lo que nos pongan. Muchísimas gracias por vernos, amigos. No olviden compartir este video para que más gente pueda conocer las bellezas que el estado de Chihuahua alberga. Nos vemos hasta la próxima. Recuérdenlo, es su vlog de viaje favorito, Conociendo Chihuahua.